Y en esta partida, al igual que decíamos que para Kurz había podido ser un problema el... perdón, para CLG había sido un problema Nidalee y Zilean, para Kurz el problema ha sido Twitch, banean a la rata, se centran en Double Leaf, Kog'Maw gana mucho peso, no sé yo si en CLG van a repetir el ban de Corki, ahí está, ban de Corki, Afromu aquí está totalmente relajado, Kurz que tiene que banear a su último campeón, vamos a ver qué eligen. La verdad es que ahora mismo los de Carry ganando muchísimo peso. Y el ban es el de Alistar. Así que seguramente se quieren hacer con Lulu. Les quieren obligar también a banear Maokai. También pueden dejar Maokai abierto para que puedan hacer Maokai para Quas, por ejemplo. Seraph coger Lulu. En caso de dejar Lulu, lo normal es que Kurz se haga con Lulu y Seraph coja Maokai. En fin, ya esto es la teoría de qué prioriza cada equipo. Pero a falta de 6 segundos, tienen que elegir algo. El ban es el de Kog'Maw. Y esto debería ser Lulu para Quas. O Nidalee. Vamos a ver qué elige el top laner. De momento está ahí liado con las uñas. Nidalee para él. Y en CLG lo normal es que repitan con Lulu. Desde luego en Kurz no van a tener ningún problema de ser necesario dejar a Xpecial con Lulu como support, incluso en medio para Boy Boy. Y ahí tiene que tener también cuidado CLG, porque de momento para mí el vencedor de esta fase de Pixie Vance es Kurz. ¡Un Cho'Gath! Hasta que no lo fije no me lo creo. Bueno, si lo han enseñado, también puede ser un guiño a Hodgson, ¿no? Uno de sus campeones favoritos, uno de sus campeones famosos. Y Dexter, que de momento tiene que elegir algo, el tiempo pasa, tiene 17 segundos por delante. Nunu, que tampoco ha estado demasiado inspirado en la primera partida. Pueden repetir por ahí. Muchas incógnitas para CLG, la verdad. Va a ser Zidane. Zidane acompañado de Lucian, botlane, le quitan a Lucian a copa de más, van a obligarle a jugar, vamos a ver el qué, porque no hay Corki, no hay Tristana, no hay Vayne, no hay Twitch y no hay Kog'Maw, y los AD Carries que quedan, así a bote pronto, Caitlyn, Ashe, Jinx, y creo, hombre, siempre está la adaptación de Kennen, no a la de Carry, pero... yo creo que no hay más. Alguno me dejaré seguro. Pero de momento Kurz, esto puede ser un gran problema para ellos. Porque tienen 20 segundos, tienen que elegir algo. Y de momento el tiempo se les acaba. No tienen grandes elecciones. Al final se van a hacer con Nunu y con Ryze. Ryze para Boiboy. La verdad es que es un personaje bestial. Ah, Varus, es verdad, Varus y Grace y Miss Fortune. Madre mía, ya veis que si me dejo, gracias chat, tranquilos. Caitlyn la he dicho. Pues al final, Celebrón con Nunu, dejan a Syndra para el último pick. Y vamos a ver qué eligen Link y Doublelift, porque de momento no parece que lo tengan claro como para hacer un Instalock. Y Ezreal también, es verdad, hay un montón. Y lo que está claro es que ahora mismo el los equipos están muy al ralentí, muy tranquilos, no tienen prisa ninguno por fijar. Y a ver, de todas maneras, estoy diciendo todos los AD Carries, hay que pensar en cuenta, o hay que tener en cuenta, que AD Carries son viables, porque me estoy diciendo Ezreal ahora mismo yo creo que está bastante por detrás, puede jugar Draven, pueden jugar el CLG la composición de doble AD Carry, la verdad es que a Link podríamos verle jugar Lucian en medio, por ejemplo, digo uno, me sorprendería bastante verlo, pero... puede ser una acción, Doublelift que está dando órdenes muy concretas sobre lo que sea. Pero que le quedan 7 segundos, tiene que hacer algo ya porque... va a ser Maokai con Ryze, Ryze para Link, Maokai para Seraph. Y solo nos queda saber el jungla, porque hombre, Maokai en su día era jungla clarísimo, ¿no? Ahora mismo está más relegado al rol de top, me sorprendería mucho ver Maokai en la jungla otra vez. Pero como nos enseña Jinx, puede que sea con esa de carry. Caitlyn es la opción más segura para él. Draven también le gusta mucho. Me sorprendería mucho que le dijera a Caitlyn, la verdad. Miss Fortune, Graves, a ver, de esos yo creo que Graves podría ser el más posible junto a Draven. Pero al final parece que va a ser Jinx.
Y Cobb, que siempre se ha confirmado como una de carrera muy seguro en esta partida, tiene un combo muy bueno para defenderle con uno y con Brown. Syndra finalmente para Boyboy, eso sí que lo tenían clarísimo. Y ahora vamos a ver qué elige a Fromu. Tiene que coger el jungla para Dexter. No puede ser Nunu. El resto está abierto. También estamos viendo últimamente bastante, evidentemente, tanto Nunu como Kha'Zix. Kha'Zix a Dexter se le da muy bien. Y como acá tienen frontline, así que yo me imagino que será el saltamontes el jungla. A ver si a Fromu lo elige. De momento ahí está la cámara centrada en él, es bastante concentrado, escuchando a la opinión del equipo. Hablar, está hablando un poco el señor Zachary Black. Y de momento, 5 segundos, 4, 3, 2, Kha'Zix para Dexter. Y con esto, chicos, tenemos los 10 campeones de esta segunda partida. En el equipo de Kurz, Quas repite con Nidalee. I Will Dominate esta vez estará con Nunu. Boyboy otra vez con Syndra. Cobb cambia a Jinx. Y Especial con Braum. Mientras que en CDG, Seraph jugará a Maokai. Dexter con Kha'Zix. Link con Ryze. Double Leaf con Lucian. Y a Fromu con Zilean. Imaginad si para CDG no ha salido nadie en la primera partida, que han cambiado los 5 campeones que han jugado. Han cambiado todos. También es verdad que asuntos del guión, ¿no? Es decir, han sido un problema. Pero han cambiado todos los campeones. Y vamos a ver ahora mismo también, recordad que podéis seguir votando en cómo esté o las votaciones de la partida usando esos hashtags de TSM, de CRS Win o CLG Win. Ahí mismo lo pondrán en pantalla a nuestros compañeros en Norteamérica. Ahí está, recordad que podéis comentar vía Twitter, entrar en ese debate. Y en cuanto a la partida que tenemos ahora mismo, que vamos a ver, a mí me parece que CLG tiene mejor composición, al menos a bote pronto, y sobre todo se ha quitado Zilean, ¿no? Ha habido una cosa de CLG en la primera partida, y es que querían siempre hacer la jugada basándose en Twitch. Vamos a ver cómo en esta segunda partida gestionan eso, porque no tienen a Twitch esta vez. Y me dicen por privado que ahora mismo lo que tienen es... Aquí lo que tienen también es una composición en la que hay que ver cómo gestionan el teleport de Maokai. Y me decían, chicos, por privado, que os estaba diciendo ahora, tienen una composición en CDG idéntica a una de KT Arrows. Bueno, KT Arrows, que ha sido el último equipo vencedor de OGN, así que podemos decir que ahora mismo es el mejor equipo coreano. En fin, yo entiendo también que está la duda de saber si Samsung Blue se tomó esa partida muy en serio o no. Pero bueno. Yo me imagino que esta partida acabará con 2-1. La verdad no sé si Kurz tiene... Para empezar, tiene un problema de push bastante importante. No tienen push para nada. No tienen wave clear. Tiene simplemente el autoataque de Jinx, que sí, que bueno, hace daño en splash, pero... Nidalee no es un push, no es un push. Syndra puede pushear, pero se puede meter prácticamente a melee. En CDG tampoco tienen una capacidad para pushear espectacular, pero ellos tienen una gran ventaja y es la capacidad de hacer engage. Ryze con ese Phantasmal, el Flash, tienen a Maokai también, tienen incluso a Zilean, que puede ralentizar, puede otorgar salida al resto de su equipo. Y de momento aquí los tenemos. Salidas estándar en esta partida. Parece que también habrá cambio de líneas por cómo se mueve CDG. Kurz, que va a ir al 2 contra 2, va a intentar evitar ese invade. Decisión muy inteligente por su parte. Y cuidado CLG, porque como vayan por esa zona, se van a encontrar a 4 de cara. De hecho, aquí a lo mejor Kurz podría hacer una trampiña muy inteligente. Sabiendo que otros equipos hacen lo mismo, a lo mejor les interesa poner un ward en el azul y entrar por la hierba de arriba. Es algo que los equipos están siendo bastante poco novedosos. Pero va a haber rojo de robo de azul por robo de rojo. Al menos eso es lo que parece. Salen ahora mismo esos bufos. 2 contra 2. No, ¿cómo se va? Pues no va a haber 2 contra 2. El cambio de línea solo lo hace CLG. Y Kurz, que no tiene ningún problema en evitar ese... las líneas tradicionales.
De todas maneras, también me sorprende bastante que los equipos quieren buscar el 2 contra 2. Quieren hacer el cambio de línea teniendo en cuenta el dragón, pero el equipo que está haciendo el cambio de línea tampoco se ve especialmente perjudicado. Y de hecho es el otro equipo el que consigue coger ventaja, también es lógico, pero tampoco se pone muy, muy, muy por delante. Y estamos viendo partidas muy a late game. Ahí vemos los stars de Boyboy con Sina. Habría partida 3-4-10, 373 súbditos. O minions, o como queréis llamarlos cada uno. Pero no sé, es que ahora mismo los cambios de línea estos que estamos viendo son muy... Seguramente sea para asegurar los buffos, ¿no? Aunque bueno, teniendo los talismanes el cooldown, el poco cooldown que tienen, Sina está bien ir a superioridad numérica. Y lo están andando muy diferente. Si os fijáis, Lucian está congelando la línea. Koblo lo que está haciendo es pusear. Maekai con los pimpollos que puede aguantar mejor la línea. Puede incluso farmear. 50-50 están ahora mismo las votaciones. TLG ha perdido mucho porcentaje de los votos. Supongo también que ha decaído bastante la opinión de la gente después de ver cómo ha ido la bootcamp en Corea. O por lo menos el poco resultado de la primera partida que ha dado la bootcamp. Pero bueno, todo esto es una opinión. En cuanto a la línea de medio, tiene que tener muchísimo cuidado Boyby, sobre todo cuando Kha'Zix se despegue de Maokai, cosa que ya ha hecho. Porque el ganqueo que pueden hacerle a un Ryze es muy, muy asequible, teniendo en cuenta además que tiene el Fantasmal, la prisión rúnica, uno de los mejores hechizos para ofrecer un ganqueo. No lo deja tan facilito como Maokai, porque Maokai además de cogerte el root y dejarte ahí un poco, te ralentiza después e incluso te mete un knock-up si lo hace bien. Así que, de momento el primer gankeo viene a ser a por Nidalee, la están viendo. Se están centrando mucho en gankear a Quas, pero gankear a una Nidalee es que, claro, casi le tiran los misiles, pues vale, yo me curo. Muy bien. Siguiente intento. Y no están buscando nada más. En cuanto a Will Dominic, cuidado porque así podemos tener 2 contra 2. No. Simplemente está congelando la línea con muy buen criterio. Double leaves. Además, si os fijáis, lo que hace el congelar las líneas es denegar a Quas ese farmeo. En la anterior partida lo consiguió saldar muy bien el Link ahí con ese paso esquivando el combo de Bob para meterle el stun. Y de momento Ryze farmeando ligeramente menos que Syndra, pero tampoco es una diferencia muy significativa. Mientras tanto, Maokai le saca muchísimo a Nidalee. Si os fijáis, la diferencia de minions 5 a 19. A lo mejor es rentable incluso mandar a alguien, a Special mismo, con Nidalee. Y dejar a Cop 1 contra 2. A ver, esto lo digo yo muy alegremente, pero Jinx tiene rango, Jinx tiene el daño en área. Y desde luego una de las grandes virtudes que tiene Nidalee es 1 contra 1. Si tú le quitas eso que tiene, pierde gran capacidad al campeón. De momento CLG, además, no se referencia en el oro, pero porque lo que come o lo que le saca a Maokai a Nidalee se ve solo en esa línea. Pero le saca en realidad más de 200 de oro. No en el oro como tal, sino en ventaja de la partida o en tal y como está la partida ahora mismo. Dexter, que vuelve a gankear a Quas. Y a ver qué pasa. Porque le van a sacar el destello como mínimo. Llega a curar a gran velocidad de movimiento. Fallaba los misiles. Dexter se mete Quas en torre. Pierde ese hechizo de invocador. Buen gankeo este. Doble y gastaba el curar a cambio. Kurs que dice, bueno, pues ya que está en top, nosotros empezamos el dragón. Dragón que les van a dejar. Esto es lo que decíamos antes. El equipo de CLG hace un cambio de línea para regalar un dragón. Para intentar zonear a Nidalee. Y de momento, en cuanto al oro, les es rentable a Kurs. Pero tampoco mucho. 600 de oro. Bueno. Y Maokai que lleva 36 súbditos en un 1 contra 2. Pues está bien eso, ¿eh? Lleva prácticamente los mismos minions que Jinx. Bueno, Jinx suponiendo que va a hacerse estos 5. Bueno, ese no. Estos 5. Ya lo decía, yo había visto el subconsciente, me ha venido bien incluso. Y estoy diciendo que ahora mismo, y es verdad que Nidalee tiene más rango que Lucian, pero por mucho que tenga más rango, Lucian tiene un combo muy buen 1-2. Y bueno, ahí Dexter que está guardeado, le van a cazar. Quieren coger a Quas, le tiene el sacrificio. Llega Dexter con los misiles, llega el destello. Quas debería morir. Primera sangre para CLG. Dexter se metía en torre con el flash. 1-0 para ellos. Recuperan la desventaja en lo que tienen. Lucian le saca 3 niveles a Quas. Quieren campear mucho al top laner. Y Kurs se da cuenta ahora de que tienen que ir a 2 contra 2. Bueno, es que es lo que os estaba diciendo. Yo, hay cosas que muchas veces no entiendo la reacción tan tardía de los equipos. Porque el dragón te compensa esto entre comillas.
tienes el oro, sí, pero tienes ahora a Nelly nivel 3, cuando el Makoi enemigo está nivel 5, le saca 20 minions y luego uno contra uno le va a poder aguantar muy bien. Que esa es una de las grandes ventajas que tiene Nelly, lo estamos diciendo toda la noche. Y ahora para CLG, fijaos como Link espera aquí, le va a partir la cara a Braum cuando pase. Bueno, pues no, no va a meter el combo, podría haber sido una opción. Finalmente solo hacía un poquito de guardián. Y va a venir ahora, voy a por el azul, vienen, tienen ese guardián de visión que le va a permitir saber cuándo vuelve a la vida, más o menos. Y para CLG el plan de esta partida va perfecto, tienen un Ryze, tienen un Maokai. Así que... Y para los que me decís que dónde veo el 2 contra 2, el 2 contra 2 lo veo en que Braum está yendo top lane. Y evidentemente se ha dado un paseo por el mapa para intentar ayudar a Nidalee al menos un momento. Si os fijáis, la diferencia de minions entre Maokai y Nidalee sigue siendo muy amplia. Prácticamente se acercaban a los 30, ahora mismo están en algo más de 20. Y al igual que Maokai va a poder conseguir desarrollar con la bala de Seades, Nidalee no va a conseguir la Trinidad lo antes posible. Pero... bueno. De este que tiene claro dónde tiene que ir. Viene además con las alas evolucionadas. Hombre, podría hacerme una cosa y es tirarse la última y justo entrando en las hierbas. Especial aquí iba a perder algo de vida, tampoco mucho por ese escudo. Seraph le metía el combo y ahí está lo que ha hecho. Dexter entra con la ultimate, llega otra carga, no va a llegar. ¡Oh, sí! ¡Se meten en torre! Llega el salto, llegan los misiles, le vuelven a dejar a Quas muy tocado. Ahora llega el momento de pusear, que pierda toda la experiencia. Nivel 5 por nivel 8. Pero ahora mismo también hay que comparar a Link más con Nidalee. Y si os fijáis, muchas veces en este cambio de línea lo decíamos, dejaban la experiencia a favor del top laner o de quien fuese. Y el AD carry le sacaba ventaja. En esta partida no va a ser así. Ni el solo línea tiene ventaja de niveles, ni de farmeo, ni de gaitas. Quas sufriendo muchísimo, un campeón espectacular, eso hay que decirlo todo. Pero... sí, pero el 2 contra 2, tener en cuenta que es que Kha'Zix está en top solo. Voy. Gastó el flash para intentar cazarle, no lo consiguió, Dexter se fue. Y flash de Syndra en cooldown. Pues eso a Dexter le invita también a gankear esa línea. Quas que evidentemente está muy por detrás. Aunque lo bueno que tiene también al estar 1 contra 2 es que la experiencia que está recibiendo es más de la que recibe Maokai. Al compartir experiencia con Zidane, también se tiene que notar el 8% que aporta Zidane. Fijaos cómo Seraph está al nivel 7. Pero ahora mismo para CLG el plan está yendo perfecto, aunque estén por detrás en oro. ¿Qué entra? Para ellos todo va como ellos quieren que vaya. Y en cuanto a los objetos, bueno, tampoco hay mucho que decir, nada extraño. Sí que me sorprende que Zobelief ha vuelto con la capa de crítico en vez del pico. Supongo que le faltaban esos 140 de oro, 145, que es lo que cuesta más un objeto que el otro. Y es que si os fijáis, la única buena noticia para Kurs, aparte del dragón evidentemente, es que tanto Syndra como Jinx están farmeando muy bien. Quas, que va a ser gankeado otra vez. Dexter, que quizá le intente poner la trampa en la cara para verle. Cosa que no me sorprendería nada. Pero Quas no lo ve capaz. Quas que tiene destello, eso también va a ser importante. Y Dexter va a intentar gankear ahora. Ahora en cuanto salga ese minion, irá. O Quas será zoneado. ¡Oh! Lo puso por el lado que no era. ¡Oh! ¡Dos veces! Y a la trampa. ¡Hola, Dexter! Claro, pero Dexter, aunque le esté viendo, él tiene que seguir dando por saco, tiene que seguir estando ahí. Porque cuando él está ahí, es que el resto de líneas, Kurs no le está sacando ventaja. Ahora mismo sí, ahora si nos fijamos en Bolin, quieren pusear, quieren tirar la torre. Lo van a conseguir, Dexter que sigue aquí, madre mía. Qué paciencia tiene, debe estar pensando Quas. Y torre que se llevan en Kurs, ahora mismo el CDG que tiene que hacer algo porque el dragón va a salir en 7 segundos. Y parece que lo van a regalar también. Ahí va Kurs. Aquí me parece que CLG se equivoca gravemente. Y es verdad que Nidalee hay que zonearla, ¿no? Pero, joder. Tanto como para perder dos objetivos.
Bueno, pues dragón para Kurs. Tres objetivos de ventaja. Los dos dragones y la torre. Y la diferencia de oro es la que tienen. 2000 de oro. Y Dexter que va a volver a gankear top. Y ahí va Quas, que se va a tener que transformar. Llega el Saltoni Ali, llegan los misiles. Madre mía, Dexter le quita muchísimo. Le aísla también, llega la cura. Le zonean de toda la oleada abajo torre. Double lift, que ahora va a tirar la torre tranquilamente. Esta torre la van a recuperar, el dragón no. Pero ahora van a intentar robar este azul. Boy Boy lo tiene agarrado. Vienen todos. Al final se lo van a ceder. Boy Boy se va a quedar azul. Chereje llegó un poquito tarde. Y ahora nos llega el momento de pausa, el momento de esperar al próximo dragón casi seguro. Pero un dragón en el que Raiz va a tener más cargada la lágrima. Lucian va a tener el fin infinito. Maokai va a tener la balada de Seades casi seguro. Y en el que Kurs tiene 1000 de oro de ventaja. Bueno, pues vamos a ver cómo gestionan los minutos de ahora. Pero tienen que buscar objetivos, como puede ser este asalto a la torre de medio. Bueno, esto es un sobre a Fromu. Llega también el Zap. Bueno, Fromu, que en caso de verse muy tocado, va a tener que tirarse la ultimate. Pero bueno, el push de Kurs es bueno. Se van a llevar la torre. Muy buen asedio este. Y a Fromu. Uy, menos mal. La ulti. Y llega Seraph. Quiere cazar a alguien. Gastaba el teleport. Se mete con el destello. Vamos a ver si quiere cazar a Boy Boy. Llega Kha'Zix también. Extenación. Seraph tiene que ver el curar. Cómo se lleva la kill. Viene el teleport también. Se mete Will Dominic. Dexter que salta la pasiva de Brown. Llega a la prisión única. Dexter que muere. Doble kill para Cobb. Y Kurs en este movimiento consiguen dos muertes. Consiguen también esa torre de medio. Van a buscar la segunda. Parece que no tienen suficiente. ¿O sí? Parece que se quedan al final. 3000 de oro de ventaja para ellos. Más o menos. Y CDG que parece que sí que se han quedado un poquito tocados con la derrota de antes. Bueno, mientras tanto Jinx, que está haciendo lo que hace muy bien, era de carry el personaje. Me parece que el Copa ahí no debería congelar demasiado porque va a incluso evitar. No, se lleva la torre sobrado. Y cuidado, Seraph, porque Seraph va a morir también otra vez. Va a salir la pasiva de Brown. El cuarto golpe. Va a llegar Dexter. Va a llegar a Fromu. Llega la última y no nos llega a tiempo Zilean. Gana la pasiva Cobb. Tiene el prender. Llega también en las bombas. El que va a morir es especial. Se da la vuelta. Fromu muy tocado. ¿Cómo se puede salvar? Dexter puede intentar llegar. De hecho, llega con el salto. Va a morir Cobb. Va a perder la racha. Va a llegar Link. Le deja la kill finalmente a Ryze. Se queda la racha. 2-1. CNG reduce la ventaja. Y ahora mismo estáis hablando en el chat de que Kha'Zix se tiene que masillar la Q. Mentira, Kha'Zix ahora mismo se masilla los misiles, pero desde hace bastante tiempo ya. Lo que sí que es bastante más relativo es lo que se evoluciona primero. Porque hay gente que evoluciona los misiles, hay gente que evoluciona el salto. Eso ya es más a opinión de cada uno. Pero para Kurs, de momento, yo digo que el plan de CRG está resultando, pero es Kurs el que está sacando ventaja y la verdad, jugando muy bien. Aquí vamos a tener como a matar CRG a Seraph. Zilean no tenía ultimate, creo. No, por muy poco. Por muy poquito no tenía ultimate a Fromu. A Fromu que no va a morir, el que sí que va a morir es especial. Después de especial va a caer también Jinx. Y aquí tenemos a Quas que va a explotar. Esto va a ser una kill para Link, ¿o no? Sí. ¿No? 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 Bueno, pues vamos a ver si llega. Porque de momento Quas corre la bomba de Fromu. ¡Oh! ¡Kill para Fromu! La bomba de Zilean llegó. Y esto a CRG le va a permitir conseguir esa torre. No hay dragón, así que van a poder ir tranquilamente. Pero bueno, yo digo, adiós, CDG. Pues este varón es muy bueno para Kurs. Se lo van a hacer. Varón, minuto 17. Cuidado, porque está llegando CDG, pero va a llegar tarde. Varón que se acaba haciendo el Will Dominate.
pierden la torre de bot, pero desde luego el cambio les renta muchísimo. Consiguen más ventaja de oro, consiguen esa ventaja. Y Doberip, que va a tener que gastar el flash. ¿Cuál va a llegar? Se da la vuelta, llega la lanza. Como quiere esperar, esa lanza le saca el deslizar. Al final no saltaba Quash, no sé por qué. Podría haber saltado a lo mejor. Pero bueno. Estuvo cerca el Mega Dead Rocket, pero no impactó. Y cool saber qué hace con este balón. Evidentemente consiguen muchísima ventaja posicional en la partida, que no se refleja en el oro. Y cómo se nota también que Jinx ahí está, buscando el puñal estático, minuto 18. Muy fedeado Cop. Gran partida la suya esta segunda. Y Nidalee, que es el que está siendo el patito feo del equipo, buscando la Trinidad. Es verdad que Quash ahora mismo, pues, no es el más fuerte del equipo, ni mucho menos. Pero... pero este dragón sí que se lo debe dar. Para empezar un objetivo deberían conseguir. Y Vafromu, muerto. Bueno, muerto o perdía la pasiva. Dragón, mientras tanto, que se hace al Will Dominate. Y levantan a Fromu, llega a curar. Muy buen stun de Boyboy. A Fromu parece que se salva. Llega el equipo de Kurs. La lanza y pasa sobre Seraph. Llega el sacrificio. Mira cómo al este le va quitando mientras tanto vida. Quas por el lateral. Se mete Seraph. Él es el que se sacrifica por el equipo. Al menos va a ser él. Caza de copito a Doberif. Pierde algo de vida. A ver qué pasa. Llega el salto de Quas. Quieren cazar al bueno de Sirian. Doberif va a ser cazado. Aunque esquive la Q de Brown. Ultimate de Nunu. Se llevan a Fromu. Va a morir también Doberif. Dexter puede ser el siguiente. Tiene que gastar el flash. 3-0 para Kurs. Además, el dragón se pone con 5000 de oro de ventaja. Deberían buscar, si pueden, la torre de medio. No hay varón que hacer, pero parece que van a pusear. Y supongo que intentar conseguir la torre. El momento Kurs muy por delante de CDG en cuanto a ideas también. Y CDG, que está a verlas venir. El 2-0 se acerca. Minuto 20. Esta diferencia de oro es bestial. Eso está clarísimo. Y CDG está sangrando ahora mismo por todos los lados. Pero bueno. Y aquí tenemos la repetición. Gran stun de Boyboy. Le mete el combo a Fromu. No le mata en primera instancia, pero con el prender sí. Y lo bueno también es que ese tiempo que ha ganado ha sido lo justo para acabar el dragón. Especial tiraba Ultimate. El segundo stun de Boyboy es bestial. Doberif, que bueno, él está ahí perjudicado. Desde luego no es Sirian, pero sí que está tocadísimo. Aiwil Dominic caza a Seraph con ese copito. Seraph, que va a morir. Y ahora van a venir con el chaseo. Ese copo de Aiwil Dominic va a dejar a Doberly, pues, vendido por mucha velocidad de movimiento que le ha otorgado Sirian ahí. Va a caer Quas, que va a dar una lanza muy buena ahora para matar a Fromu. Pum. Y esto es lo que le permite, pues, los 5000 de oro de ventaja. La ventaja en niveles. Que Copa buscando ya ese tercer objeto, teniendo el finifil del puñal estático. Lo normal es que se haga con la sanguinaria. Pero ahora mismo, muy buena partida por Kurs. De momento merecen el 2-0. Pero aún han tirado la base. CDG, que desde luego para alargar partidas es un equipo muy experto. Aunque parece que la bootcamp de momento no les está saliendo muy bien. Y ahora mismo Jinx, pues ya lo vemos, ¿no? Un personaje, vamos, excelente para pusear. Y fijaos, tanto con la muerte como los otros objetivos, al final Quas está por delante ya de Maokai en cuanto a los niveles. No así en farmeo, ahí sigue teniendo Maokai bastante ventaja, pero Nidalee, que se confirma como uno de los mejores solo líneas, para todos aquellos que dudáis que en premade no es tan buena. Y ahora mismo van a buscar el asedio a la torre de Bolding, a la torre de tier 2, de cada lado, ¿no? Tanto de top como de bot. La de top ahora mismo Maokai no debería aguantar uno contra uno a Nidalee. Esta torre que la van a rushear con Cop, y además Seraph, que tiene el escudo que mitiga mucho el sacrificio de Lucian, aunque viene Ryze. Y era algo que decíamos, ¿no? Que al equipo de Kurs le faltaba Wave Clear, que también a CDG le faltaba, pero tenía una capacidad inicial muy buena. No le va a llegar a tiempo, así que... Dexter, que bueno, ahí veíamos, ¿no? Tiene un poco de vida, y Will Dominic, que le quiere zonear el suelo, lo va a conseguir. Y ahora sí que se llevan la torre, torre para Kurs. Los minions lo van a tirar. ¡Y viene Seraph! Va a poder iniciar, llega Lee, tira el destello, se da la vuelta, no mueve el movimiento, el teleport de Nidalee va a ser bueno, va a llegar la última de Sirian, Doberif, que muere, kill para Quas, Seraph le va a seguir, Lee va a ser el siguiente, van a ser tres por lo menos,
Dos kills más para Kurz con 4 con la de el bueno de Cian. Doble kill para Quas. Y chicos, primer inhibidor de la partida para Kurz. Partida mucho más breve que la anterior. A Kurz se le ha dado bastante mejor. También es verdad que CLG ha buscado una pelea quizá innecesaria. Torre inhibidor de Bolden que se lleva. Van a buscar la torre de Nexo, la primera. Van a intentar acabar. No sé yo si les da tiempo a tanto, pero allá que van. Tira la primera torre de Nexo, van a buscar la segunda. La base está descubierta. CLG va a perder en 23 minutos. Kurz se va a poner 2-0. 3 match ball para llegar a semifinales para ellos. Pues nada, al final esta partida por la vía rápida, nos hayamos acostumbrado en estos playoffs a partidas muy largas. En esta partida ha ganado muy bien Kurz, muy bien, balón muy tempranero, conseguía la ventaja, llegaba en su plan hasta el final. También es verdad que CLG ha intentado iniciar de una manera muy desesperada, le ha salido fatal. Link no podía llegar tras el flash, no cogía con la prisión rúnica, le han matado el primero, luego llegaba Moque con el teleport, llegaba Quas para limpiar a Doberis, explotarlo en el momento en que aparecía. 2-0, insisto, CLG tiene que ganar las tres partidas hipotéticas que quedan consecutivas. Kurz está a un partido de las semis de echar a CLG y que el viaje a Corea les haya servido bastante poco. Bueno, ahora mismo ya podemos cuestionarnos también cuál es el... El no sé qué decirlo. El plan. Por cierto, ahora mismo está poniendo... Acaba de poner Candy Panda. Bueno, en unas noticias para nada relacionadas. A Lion Fanatic que se cancelan sus bootcamp coreanas. Bueno, ahí está también un poco modo troll. Y ahora mismo está... Vamos a leer un poquito su opinión por Twitter, ¿no? Antes de que lleguen a los analistas, yo deje con ellos. Decía que Kurz tenía que poder pushear una línea y guardear como hace CLG, dándole a CLG que se estaban dando reino o campo libre, ¿no? Sobre la anterior partida. En esta, dice que coger tres veces el mismo lado es muy arriesgado, porque si tu plan no sale bien la primera partida, estás jodido el resto de las series y viceversa. Y es que es el problema, 2-0 en contra que se encuentra CLG ahora. Vamos a ver qué tal la tercera partida. Pero bueno, chicos, yo dejo con los analistas, volvemos luego.